Bill Gates, como ustedes saben, es uno de los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes, su fortuna es la cuarta más grande del planeta. Este informático fue el creador de Microsoft y del sistema operativo Windows, pero es algo más que un empresario de éxito. Es considerado un filántropo a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, pero es también un hombre polémico. Le acusan de falta de escrúpulos empresariales y prácticas anticompetitivas. Y ahora... ¿Es un benefactor de la humanidad o un conspirador que pretende cambiar el mundo? Bill Gates, Reset, Vacunas, Aborto y Control Social. Es el título de esta obra publicada por Libros Libres, que desvela las interioridades de este empresario que pretende reconfigurar la sociedad en la que vivimos. Su autor es Carlos Astiz, periodista, doctor en Ciencias de la Información y profesor universitario. Ha publicado varios libros y nos revela ahora los secretos de uno de los hombres más influyentes del mundo. Don Carlos Astiz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, díganos, ¿quién es Bill Gates? <laughs> Bueno, Bill Gates es la figura pública que todo el mundo conoce, es ese empresario de éxito que hizo de Microsoft la gran empresa informática, que cambió precisamente nuestra visión y nuestro mundo por la interrupción de los ordenadores personales en cada casa y en cada empresa. Pero además también es una persona que tiene un objetivo, es decir, un objetivo político y social, que es precisamente transformar nuestras sociedades. Junto a un montón de magnates, junto a muchos multimillonarios que realmente tienen ese mismo objetivo, es decir, quieren convertir nuestras sociedades democráticas en sociedades mucho más débiles, en naciones fragmentadas, rotas, precisamente porque el tener... Unas naciones rotas y fragmentadas permitiría incrementar su poder, que ya es mucho, y sus fortunas que son enormes. Llamaríamos a esto ingeniería social. Sin duda. Decir, pero además es que esto no es nuevo. Los poderosos, los ricos y poderosos siempre a lo largo de la historia se han reunido y han intentado organizar las sociedades que dirigían, intentando que las poblaciones hiciesen lo que ellos querían. Es decir, esto es, eh, no es nuevo. Es decir, es, eh, la única novedad es que precisamente la tecnología, el avance de la globalización económica, permite hacer ese diseño a nivel planetario y eso es lo que quieren es decir eh, los globalistas ya no son estos magnates no son simplemente globalistas globalistas podemos ser cualquiera cuando queremos eh, difundir o que llegue a todo el planeta la salud o la educación que ellos son globalitarios, son eh, globalistas que quieren imponer una dictadura realmente totalitaria y controlar a las sociedades precisamente por eso, es decir, porque eso va a permitir un mayor control y, de su poder y un mayor control de sus beneficios. Esto suena a una terrible teoría conspiranoica, que un grupo de multimillonarios quieren imponer un nuevo orden mundial, en, que sea una dictadura en la que ellos manden sobre todos nosotros, ¿no? Bueno, de hecho, es decir, esto no es una conspiración, el libro en absoluto tiene ninguna teoría conspirativa, es decir, de lo que se trata es de hacer un análisis político y social, por ejemplo, el gran reinicio, es decir, esto de que se dice que buscas gran reinicio en internet y te salen 14 verificadores censores que te dicen que son teorías conspirativas, pero no es verdad, es decir, el gran reinicio es la política oficial del Fondo Monetario Internacional, expresada así por su directora general. El nuevo orden mundial es algo que ellos llevan explicando lo que quiere ser desde los años 70. Es decir, a través de miles de organizaciones generosamente financiadas por estos supuestos filántropos, lo que están haciendo es introducir toda una agenda que modifica sustancialmente la agenda política y social de la mayoría de los países desarrollados. La gente se pregunta, es decir, este nivel de incertidumbre, estas coincidencias extrañas, ¿cómo es posible que una ley que surge en España teóricamente se aplica al mismo tiempo o se difunde en Chile, en Argentina, en Francia o se intenta imponer en Serbia o Tailandia? Es decir, precisamente porque hay una agenda multinacional, una agenda global, que estos señores impulsan a través de esos miles de organizaciones que están intentando interferir en todos los aspectos de las vidas democráticas y reconducir. El, eh, lo que es el proceso político normal de las democracias hacia su dictadura. Pero este proceso pretende realizar un cambio muy amplio. ¿Por qué insiste, por ejemplo, en el control de la población, la anticoncepción, la esterilización, el aborto, el control de la natalidad? A ver, yo creo que desde ese siglo, desde el siglo XVIII, por lo menos, y especialmente en la era anglosajona, los multimillonarios han pensado siempre que había demasiados pobres en el mundo, demasiada gente que ponía en riesgo sus propias existencias o sus beneficios, y en consecuencia han introducido toda una serie de eh, procesos que nos conducen a una lo que se ha denominado la cultura de la muerte. Esa reducción de la población, para ellos, el propio Bill Gates lo hace, lo dice, decir, si nosotros conseguimos reducir un 10-15% de la población estaremos mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya no son necesarios. Máxime en estos momentos en los que la automatización, la robotización no hace necesaria tanta gente, ni siquiera como fuerza de trabajo, ni siquiera como consumidores. ¿Qué es lo que sucede? Que este filantrocapitalismo lo que está intentando es reducir el número de, el número de habitantes de la Tierra porque no los necesitan porque en, lo que, en su diseño esa cultura de la muerte, esa reducción de la población, en la que está claramente, por eso quieren eh, influir hasta introducir el aborto o la eutanasia en todas las legislaciones. Quieren un aborto libre, gratuito, a menores les da lo mismo. Pero también están introduciendo la eutanasia, que es el suicidio asistido, primero para los ancianos, pero luego eso se va ampliando, esa horquilla se va ampliando, como hemos visto en Holanda, hasta llegar a todos los segmentos de la población. ¿Por qué? Pues porque no necesitan a tantos. ¿Qué es lo que quieren realmente ellos? Una sociedad con muchos menos eh, individuos, individuos débiles, es decir, todas las, eh, todo lo que están introduciendo de llevar el odio de la lucha de clases, y ahí es donde conectan con la extrema izquierda, que ha dejado de trabajar para sus supuestos votantes o militantes, y está trabajando para el gran capital, como es, eh, como es evidente. Hasta el extremo de que muchos de los dirigentes de esa extrema izquierda están empezando a vivir como multimillonarios, porque saben a quién sirven. Sí y decir, tenemos el ejemplo de Pablo Iglesias pero también la de eh, algunos de sus dirigentes de Podemos directamente no y eso es un proceso es decir, en el que esos personajes tienen claro a quién sirven y han dejado de servir digamos a la gente normal a los trabajadores que además ahora la cuestión de izquierda y derecha pierde cada vez más su sentido de, de explicación su sentido de análisis social porque realmente la disyuntiva está entre los que quieren liquidar las naciones, debilitar las eh, sociedades y debilitar a los individuos, y los que quieren fortalecer eh, a los individuos, fortalecer las sociedades dentro de unas naciones más fuertes, con soberanía nacional, respondiendo realmente a la voluntad popular, naciones democráticas, frente a dictaduras multinacionales que nosotros realmente no tendríamos ninguna capacidad de influir. ¿Y por qué apuesta por la inmigración descontrolada, la despenalización de las drogas, la agenda LGTBI, el apocalipsis climático? ¿Qué tiene que ver todo esto? Yo creo que decir, una de las cosas que, que he observado es que ellos tienen toda una serie de herramientas ideológicas que les permiten, eh, que les facilitan el trabajo. Una de ellas es el odio. El odio es, decir, el odio es un, una fuerza tan importante como el amor a nivel psicológico para los humanos, y en consecuencia han cogido ese odio, ese resentimiento que traía, que hemos conocido ampliamente a través de la lucha de clases, lo han trasladado al interior de las parejas, por ejemplo, y eso es todo el proceso de ideología de género, en el que los hombres y las mujeres desconfían unos de las otras y las otras de los unos, precisamente porque eso va a dificultar las relaciones de pareja, va a dificultar la formación de familias y va a disminuir la reproducción. El mismo sentido tiene la ampliación de la, eh, o la introducción de toda el, la ideología LGTB en las sociedades contemporáneas. Es decir, no tiene sentido. Es decir, en cualquier sociedad democrática, un señor al margen o una señora al margen de su condición sexual o de sus intereses sexuales tiene el mismo respeto que cualquier otro. Pero ellos lo que introducen son elementos de fragmentación y de enfrentamiento dentro de esa sociedad, precisamente para romperla, para hacerla débil. Si tú además te tienes que plantear si eres hombre, mujer, animal o cosa, o si puedes decidir ser lo que quieras en cada momento, tienes una debilidad interna. Si además a eso le unes la liquidación de los referentes nacionales, culturales, históricos, familiares, religiosos, ¿qué tienes? Un trozo de carne con ojos. Alguien que, no, que tiene. Eh, que es mucho más fácilmente maleable, que es mucho más fácilmente manipulable y dirigible desde los grandes poderes. Hay una cosa preocupante en estos tiempos de pandemia. Bill Gates es uno de los grandes donantes de la Organización Mundial de la Salud y gran inversor en farmacéuticas. ¿Podemos colegir que él es el que controla las vacunas? A ver, vamos a ver. Yo creo que eh, los filántropos es decir, hacen, eh, pretenden contarnos que hacen bien a la humanidad, pero además también hacen muy bien a sus cuentas corrientes. En el caso de Bill Gates es llamativo. En 2019 invierte 50 millones de dólares a través de la fundación de Bill y Melinda Gates en eh, una serie de laboratorios con el objetivo de hacer vacunas, especialmente contra el SIDA y llevarlos a los eh, países eh, menos desarrollados. En ese proceso, es decir, el, el laboratorio le devuelve 42 millones en acciones, 3 millones de acciones por valor de 42 millones como agradecimiento a la donación previa de 50 millones. Un año después, con el COVID y similares, Toda la investigación sobre vacunas, esas 3 millones de acciones se convierten no en los 42 millones iniciales, sino en 216. Así, ser filántropo compensa. Pero es que además hay un conflicto de intereses, claro. Es decir, esto es una demostración de cómo realmente no son tan benefactores gratuitos de la humanidad. Es decir, si tú eres un gran accionista, es gran accionista de Pfizer, de Johnson ⁇ Johnson, de Biotech, de un montón de, de farmacéuticas. Y además controlas la Organización Mundial de la Salud porque es el donante principal, de, particular de la Organización Mundial de la Salud. Si además, junto con las Naciones Unidas, está impulsando un programa que es Gavi, que es el, la gran alianza para impulsar las vacunas en todo el mundo. Y con el COVID, precisamente, parece que la única respuesta que ofrecen los gobiernos y las instituciones sanitarias internacionales al COVID-19 es la vacunación masiva y casi obligatoria. Lo que tienes es que... Has invertido un dineral, tienes además la capacidad de influir en toda una serie de decisiones a nivel internacional de las autoridades sanitarias y vas a terminar imponiendo los intereses que te corresponden es decir, y vas a cobrar por ellos. Es decir, las acciones, Pfizer hoy acaba de anunciar que incrementa, me parece que es un 25% o un 35% el valor del de, eh, coste de cada vial. Esto supone solo para la Unión Europea miles de millones de beneficio más. Es decir, Bill Gates es uno de sus principales accionistas, pues está hoy aplaudiendo es decir, ante el incremento de beneficios que le va a proporcionar el incremento de precios a la Unión Europea. Es decir, hay aquí toda una serie de elementos que es decir, no son tan benefactores. Cuando eh, hacen algo, lo hacen con un propósito, con un objetivo, algunos a corto plazo, que es directamente ganar dinero, otros incrementar su poder de más largo plazo, transformarnos en una sociedad mucho más controlada. En ese sentido, el control social es una parte decisiva también del, obso, del objetivo de todos estos señores, de los globalitarios. Ese control social que intenta interferir desde lo que comemos a cómo no nos movemos, porque las limitaciones de movimiento son una parte importante, la transformación de las fuentes energéticas, todo el, el apocalipsis climático. Está, eh, hay muchos científicos que siguen poniéndolo en duda, porque no hay, decir, ellos piensan que ese calentamiento global no nos va a llevar al apocalipsis climático que prometen, pero a cambio están consiguiendo que con dinero público haya una transformación de las fuentes de energía, de los combustibles fósiles a la energía nuclear. Que es lo que defiende Bill Gates. Don Carlos, hay una pregunta que me parece importantísima y que le preocupa mucho a mi compañero Fernando Fanego. ¿Por qué esa obsesión de Bill Gates de acabar con la carne de origen animal y sustituirla por otra de origen artificial? Eso. ¿Por qué te quieren quitar el chuletón? A ver, fundamentalmente lo que, lo que él explica, ha publicado un libro que se llama Cómo evitar el desastre climático, precisamente y achaca los excrementos de las vacas y las expulsiones de gases de las vacas, tiene una parte del peligro del CO2. Anda ya. Sí, sí, tal Ya lo es. sé, ya lo sé, pero eso no, no nos lo podemos creer. No, no, el, es el que... metano de las ventosidades de las vacas. Pero es que el CO2 es esencial para el desarrollo de la vida, para el propio ciclo de, de la vida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que están intentando organizar? Nos están intentando organizar la vida y las sociedades. Las proteínas, las proteínas animales, precisamente, la diferencia entre un carnívoro y un herbívoro, a nivel simplemente de zoología. Los, eh, la capacidad de respuesta, la, el nivel muscular, la fuerza y la potencia musculares de los carnívoros es en general su, eh, muy superior a la de los herbívoros, que necesitan mucha mayor cantidad de, eh, de ese producto, del producto que ingieren, para tener la misma cantidad de energía. Nos quitan el chuletón para debilitarnos. Exactamente, pero no solo eso, porque también eso, quitarnos... Eh, es quitarnos la carne, eh, echarle la culpa al CO2 e intentar eliminar el CO2, eh, va en la línea de reduzcamos todas las emisiones de CO2, reduzcamos el uso de combustibles fósiles y transformemos nuestra energía de, la, eh, de los combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo, a eh, la energía nuclear. ¿Por qué? Primero porque ellos eh, están viendo que los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, ya no es una fuente de ingresos tan importante ni de beneficios recordemos que algunos de estos, de los rockefeller por ejemplo, los ford, todos estos hicieron sus fortunas multimillonarias sobre la base del petróleo. hoy el petróleo y los nuevos sistemas de fraccionamiento como el fracking están consiguiendo que haya muchos países donde puedes conseguir energía bastante barata. qué sucede que además la transformación industrial, la robotización, la inteligencia artificial, las nuevas redes están necesitando mucha más energía y mucho más eficiente. esa energía viene de la base nuclear que ellos han demonizado los ecologistas, están callados como muertos, después de haber demonizado la energía nuclear durante decenas de años. ¿Por qué? Porque los grandes multimillonarios, que son los que financian Greenpeace, que son los que financian la gran mayoría de las organizaciones ecologistas, han decidido que va a haber un cambio de modelo. Y entonces empiezan a aplaudir el cambio de modelo hacia la energía nuclear. Esto tendrán que explicarlo a sus miembros. ¿no? Don Mario, la Agenda 2030 de Pedro Sánchez es puro seguidismo ¿no? de las teorías de Bill Gates, ¿no? La, la Agenda 2050. Él ya y la, la bueno, 2050, ya, y también ¿no? la 50, sí. sí. Yo estoy, en primer lugar, como escritor que soy también, lo que recomiendo es que se compre el libro. Los libros se escriben para leerlos y para... Hay verlos, que comprarlos. Gracias, Carlos, sí enhorabuena. La vez que sacamos un libro, es un esfuerzo importante <laughs> y nos gusta que lo lean los demás. ¿no? En segundo lugar, voy a hablar como liberal. Eh, yo llevo hace tiempo escribiendo sobre lo que me preocupa realmente como liberal y es que efectivamente las grandes corporaciones tecnológicas están ejerciendo una dominación sobre el ser humano, sobre el individuo, en el mayor ataque contra la persona física que se ha producido nunca. Y, y no es una conspiración, ¿eh? Yo soy un liberal exacto. puro, o sea, además hago una reflexión como ese gran ciberleviatán donde desde la obsolescencia programada hasta cómo están provocando un cambio de conductismo del ser humano, nos ha, hemos, estamos sufriendo la la mayor transformación social de la historia de la humanidad en el más breve plazo de tiempo posible muchas veces me preguntan en algunas mesas redondas oye cómo lo compararías con la revolución industrial y digo la revolución industrial fue un gran también fenómeno de cambio donde se acortaron las distancias no tiene nada que ver ahora somos ya homos digitales es decir nos hemos transformado uh -huh. Estamos todo el día con el móvil, estamos atrapados en nuestra red y eso nos lleva a ser cautivos y al ser cautivos nos transforman nuestras pautas de comportamiento. Insisto, no hablo porque no soy de poder, yo no soy comunista, yo soy un puro liberal y como liberal estoy horrorizado. Y como no se tomen decisiones respecto a volver a recuperar la libre determinación, la autodeterminación de cada uno y que podamos hurtar este control, que efectivamente es de ingeniería, la ingeniería social, pero luego estamos abocados a un cambio de pautas sociales como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Sin duda, es que estamos en una revolución. Realmente es una revolución amplia, porque es ya a nivel de planetario, y el objetivo lo estamos viendo como en todas partes, de manera simultánea o casi simultánea, estamos asistiendo a procesos constitucionales de ruptura de las naciones, como el que está teniendo lugar en Chile ahora, es decir, el, como el que pretendía hacer Pedro Sánchez en España. Estamos viendo como a nivel planetario y aprovechando el Covid que también los propios el propio fondo monetario internacional o el foro de davos han reconocido que es una gran oportunidad para llevar adelante su agenda. Es decir, aprovechando el covid, los gobiernos como el de España han silenciado el Parlamento, han comprado los medios de comunicación, intentan controlar la opinión pública, dirigiéndola hacia un pensamiento único convertido en obligatorio. Es decir, además nos imponen toda una serie de restricciones. Para mí una, una cosa muy llamativa es cómo ayuntamientos de diverso color político entran en las limitaciones de la movilidad. El que es un derecho fundamental de las democracias, el que yo me pueda mover como quiera y donde quiera. Y sin embargo, estamos asistiendo a limitaciones para el uso del coche particular, precisamente porque eso te permite la libertad de moverte. ¿no? Quieren que vayas en bicicleta, que llegas mucho, más, mucho menos lejos, o que vayas en patinete. Don Andrés, ¿cómo lo ve usted? Sí, pero luego se cogen el Falcon para ir al lado cuando te obligan Exacto. a ir. Exacto. Eh, mmm, está claro que quieren dominarlo todo porque es un poco lo de la agenda de, de Sao Paulo y, y de hace años ya, por ejemplo, en, en la zona de Lampedusa, que ahora hemos sufrido de Marruecos, pero ahí durante décadas, sí décadas ya, llevan asumiendo mucha inmigración que llega por Europa que ellos a lo mejor lo dejan pasar y que se vayan para Alemania o para otros lados. Y allí todo el mundo sabe que las ONG que, que ayudan a llegar hasta allí, pues dicen que es de Soros que patrocina a ONGs del norte de Europa. Dicen es que son todos noruegos y todos finlandeses los que traen a, a los pobrecillos estos. Entonces, claro, algo lo que dices tú, quieren dominarlo todo, hasta los flujos demográficos, la población que se ata... ¿Quieren dominar todo? Claro, porque esos flujos demográficos, es decir, el traer inmigrantes, es un crimen en, en origen y es un crimen en destino. Es decir, en el origen porque estás restando a los países en desarrollo a su fuerza más inteligente, más brava, con, con, más, eh, con más capacidad de esforzarse, que hacen viajes brutales... Es decir, con riesgo de su vida, con grave quebranto económico para sus familias y para sus naciones, y cuando llegan al, eh, a la nación de destino no está el paraíso que les prometieron. Es decir, están unas condiciones de vida lamentables y, y condiciones de enfrentamiento, que es precisamente el objetivo de Soros y compañía. Es decir, cuando ellos traen miles de musulmanes a, a España están trayendo miles de, eh, de gente de otras culturas. Lo que están haciendo es generando guetos de enfrentamiento, grupos de enfrentamiento que se, eh, que se dividan la sociedad en trozos, de tal manera que ese enfrentamiento termine en enfrentamientos y en disturbios. El miedo es un elemento sustancial para el control de las poblaciones. Lo hemos visto con la, eh, con la pandemia. Es decir, aprovechando el miedo, el, difundiendo el pánico a través de los medios de comunicación, mucho más allá de la racionalidad, de lo racionalmente esperable, nos están coartando toda una serie de libertades hasta el extremo de que la gente ha desconectado su mente, es decir, precisamente por el pánico. Esto es lo que pretenden. Decir, los disturbios que hemos visto en la campaña electoral norteamericana, los disturbios con Black Lives Matter y similares, es decir, no tienen un origen simplemente uy, azaroso. Es decir, es, son eh, montados a propósito, incluso las propias organizaciones, precisamente para generar ese nivel de enfrentamiento, ese nivel de disturbios que propague el miedo que haga que las eh, que las sociedades se dividan y se enfrenten unos trozos con otros, igual que la designación de determinados comportamientos sociales como punibles o limitaciones a la libertad de expresión. Tú no puedes decir que eh, ahora la ley está que intenta imponer el PSOE y sus aliados, ¿no? Es decir, tú no puedes opinar, pues eso que Franco hizo pantanos y que eso estaba muy bien porque eso te convierte en la propia eh, memoria histórica, el propio revanchismo histórico pretende también romper los lazos de conocimiento de una sociedad, de, de, de relacionarse con lo que supo tu padre, con lo que supo tu abuelo. Todo eso tiene que romperse, las sociedades tienen que romperse porque eso les va a permitir a todos ellos y a sus organismos multinacionales o supranacionales ese mayor control. No quieren eh, naciones libres, quieren una Comisión Europea que designen ellos. Don Fernando, ¿qué opina usted? Pues que me da mucha pena, porque es el hombre contra el hombre. Se elimina la capacidad de muchos para el beneficio de unos cuantos, nada más. Es decir, y elimina de una forma directa, ya no solo el, el cognoscitivo, sino el, el, la propia realidad de cada persona en poder ser libre a moverse, a hacer y deshacer, en definitiva. Eh, me da pena, por lo digo porque. La sociedad general internacional está tan sumamente ciega que no es capaz hasta incluso de discernir muchas veces que a lo mejor, ejemplo, la energía nuclear que tan denostada siempre ha estado es la más limpia de todas. ¿Alguien lo sabe? Sabemos perfectamente lo que pasó en su momento en Chernóbil o lo que ha pasado bueno, en, 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 en la Unión tal... Soviética o, no. o, lo, o lo de Fukushima un accidente por un maremoto ¿eh? claro pero pero claro sigue sin saber porque no tenemos lógicamente los conocimientos suficientes para que la población pueda discernir ese tipo de es decir bueno, en realidad estamos dejándonos gobernar por o dejarnos llevar por determinados organismos o grupúsculos de, de, de poder de power cuando en realidad a lo mejor el beneficio está en otro lado. Y el beneficio y el coste económico que supone a lo mejor el generar una energía que de una forma mucho más limpia podrá... Es de tontos, de verdad de tontos, el haber cerrado las, digo, las centrales nucleares o tratar de centrales nucleares y luego comprarle a Francia la energía que viene de una central nuclear. Que por otro lado, que en el caso de haber, Dios quiera que no, y tocamos la tocumadera, que haya cualquier tipo de desastre fortuito o de alguna forma en cualquier central nuclear de Francia del sur que las tienen que las tenemos pegadas vicino a nuestra frontera por los Pirineos nos va a afectar de una manera brutal es decir adiós rogando y con el mazo dando. Por pero eso, bueno, hay un veces... montón de centrales nucleares en Francia, nunca ha habido ningún accidente, no conocemos más Imagínate. accidente nuclear que lo de Chernóbil o lo de Fukushima, por causas bien diferentes, una, insisto, de prima, por una abandono... Pero nos venden... Estados Unidos pero nos venden... Pero, nos venden claro, esa... ya, pero, pero, pero sí, que no, hay tres, que, que sí, hay una claro. seguridad estable claro. y demostrada, y en cambio hay una campaña en contra de la energía nuclear enorme. Ha habido siempre. Sin claro. duda. Y es que incluso el, el CO2, es decir, un volcán de repente eh, entra en erupción y la cantidad de miles de toneladas de CO2 que lanza al espacio, o sea, a la atmósfera, supera a muchos millones de coches. Pero ¿por qué? ¿Por qué se oculta eso? Igual que se ocultan muchísimas otras cosas. ¿Por qué no se pone en duda el discurso oficial? Es decir, en todos mis años de periodista nunca había visto, nunca había percibido este nivel de uniformidad entre los medios de comunicación en España. Es escandaloso. Es decir, tú pones el telediario de, de televisión española, el de Antena 3, el de Telecinco. Y dicen exactamente lo mismo, en el mismo orden, con los mismos silencios y las mismas omisiones. Eso es decir, solo responde a que realmente detrás les están financiando toda una serie de, de organismos. Pedro Sánchez es una marioneta de Soros. Cuando el, eh, en aquel Comité Federal le obligan a dimitir, precisamente porque era un falsificador, recordamos todos aquella urna con votos eh, falsos, y le obligan a dimitir, el tipo dice, anuncia. Mañana voy a coger el coche y me voy a ir a ver a las eh, agrupaciones. Mentira. El día siguiente lo que cogió es un avión para irse a ver a la familia de Soros y al equipo de Hillary Clinton. Como consecuencia de esas reuniones termina habiendo un proceso falsificado de liquidación del gobierno elegido democráticamente y una moción de censura que luego se demostró que no era real, que realmente no tenía sustrato real, para colocarle a él en la Moncloa. Y el primer personaje al que recibe es George Soros cuando es presidente la, en la Moncloa. Que estos poderes existen es indudable. Que luego haya toda una serie de organismos pagados por ellos mismos para decirnos que eso es una conspiración, que no sé qué decir, es. es una cosa muy totalitaria de colocarte una etiqueta, de decir, eres, eres judío, o eres agente del fascismo, o eres un fascista, te coloco la etiqueta y yo no tengo que discutir tus argumentos. Y eso es lo que están intentando hacer. Pero la realidad, y aquí sí que me gustaría eh, aprovechar este momentito para lanzar una nota de optimismo. Ellos son muy poderosos pero no son omnipotentes. La realidad es que cada vez más gente está despertando, yo creo que el COVID ha sido también un elemento de, de despertar a mucha gente, de poner en duda las cifras que nos están dando, los cambios de criterio que nos están ofreciendo y empezar a preguntarse quién está detrás de todo esto. Cuanta más gente despierta, más gente resiste, más gente reacciona y en consecuencia ellos mismos piensan que el, hay que acelerar el proceso porque se les está acabando el tiempo porque además ya están surgiendo fuerzas políticas que hablan de esto abiertamente en, en muchos países y todo esto es decir, eh, les está digamos segando la hierba bajo los pies. pero hay otros elementos importantes es decir la realidad la naturaleza la vida están de parte de, de todos nosotros de los que les denunciamos no de la suya. los hombres aman a las mujeres las mujeres aman a los hombres quieren tener hijos quieren formar familias en países libres y en progreso y eso va en contra de ese programa. ¿Hemos perdido la batalla cultural y social respecto a este tipo de imposiciones de las que nos habla Carlos? Hay que librar la batalla cultural. Yo creo que hay dos grandes eh, vectores que acaban eliminando la libertad individual, que son el populismo y la tecnocracia. La tecnocracia, además, manejada, entre otras cosas, por las grandes corporaciones tecnológicas y mediante la aplicación de métodos tecnocráticos en la gestión pública. Y una tecnología que sirve también para controlar la información. Totalmente. Y, y es la realidad. Además, nos van inyectando dos de mensajería permanente con contenidos, con lemas. Estamos permanentemente laminados a través de unos mensajes programados para cambiar la psique colectiva. Y ahí es donde nos tenemos que revelar. Por eso los liberales estamos tan cabreados con este tema, que además a algunos les sorprende que de pronto los liberales empecemos algunos no. a aclamar. Y dicen, es que es el momento de librar la batalla, la batalla de la libertad individual y la batalla cultural contra estos factores dominantes. No, no, hacer la observación que decía antes, ¿no? que, que me sorprendí, que espero que el, 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 el optimismo que, que ves pues sea así y que podamos desde luego en un futuro cercano pues verlo. Yo de momento lo de los agujeros en el, la capa de ozono, yo no, 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 no lo percibo en mi vista. O sea, yo veo que sigue haciendo más o menos las mismas pero si es que además tenemos las experiencia... Los mismos ciclos, los mismos ciclos. Claro, pero claro, yo no, yo no tengo el conocimiento de un meteorólogo, ni soy una persona técnica, ni tengo esa capacidad de poder ver realmente si existe, eh, lógicamente, todo lo que a ver, eh, detesto a la gente que lógicamente no cuida las cosas. Si no se cuidan a uno mismo, ¿cómo van a cuidar las cosas? ¿Cómo no vamos a proteger, por ejemplo, el mar cuando es el sagrado, la sagrada expensa que tenemos la humanidad para muchas cosas? Es fuente del alimento y fuente de la lluvia para que haya, para que podamos vivir simplemente. Pues, pues, pues lo, lo, lo dudo, lo dudo porque yo no tengo la capacidad de poder, efectivamente, si el CO2 eh, abre más la capa de ozono o la cierra. Lo que sí que está claro es que sigo, sigo viendo que eh, hay unos años en los que hace más frío, hay más lluvia, periodos más secos. Exactamente lo mismo. Es que el clima cambia igual que el agua moja, es parte de su naturaleza, de, claro. de la esencia del clima. No, pero la incidencia, eh, del la incidencia del hombre en el cambio. Claro, pero es que la incidencia del hombre se está por demostrar, por eso decía, es decir, cuando nos dicen que no podemos usar coches o tenemos que eliminar el diésel porque resulta que envían mucho CO2 es decir, y, un, y un simple volcán erupción, Luego emite, emite 100.000 veces más. Pero en el caso de, las, eh, de qué saber o no, es decir, las predicciones que nos han hecho, porque llevan amenazándonos con apocalipsis climáticos los últimos 50 años. Uh -huh. es decir, recordemos que en los años eh, 80, incluso 90, nos decían, el año 2000 Nueva York estará hundida bajo el mar. Sí. Es decir, en los años 80 decían que lo que pasaba es que iba a haber un, una glaciación y vamos a estar todos congelados. Teóricamente para el año 2010 Valencia y Alicante deberían estar hundidas en el mar. Nada de eso ha sucedido. Por supuesto que hay que conservar la naturaleza, pero una cosa es ser eh, conservador de la naturaleza, conservacionista, y otra cosa es ser una, un, un tipo que eh, lanza el grito apocalíptico de nos vamos a morir todos. Porque eso además está generando modificaciones en la psique de, de la gente hasta el extremo que en, algunas, en algunos sitios como en Australia, por ejemplo, el nivel de esterilizaciones de jóvenes se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque supuestamente el planeta no puede, no puede admitir más hijos. ...algunas figuras, no especialmente dotadas intelectualmente... ...como Miley Cyrus, diciendo que los millennials saben... ...que no van a tener hijos porque el planeta no puede no puede admitirlos... ...los hijos como maldición, enlaza precisamente con esa cultura... ...de la muerte, que lo que está fomentando es el aborto... ...lo que está fomentando es la esterilización de jóvenes... ...y el sufrimiento de, las, de esas personas les da igual. ¿Motivos para el optimismo o no, don Andrés? Sí, porque hay, como supongo que verás en el libro... Habrá cosas de la naturaleza que no nos demos cuenta, pero lo que es palpable los intentos de desestabilizar las sociedades, ya sea con el tema de Cataluña intentando para que España sea más débil, ya sea elecciones en Trump en Estados Unidos y se utilizan las tecnologías para desestabilizar. Por eso cuando decían, ¿pero qué interés tiene Trump en que sea un presidente otro? Si es que es desestabilizar el país. ¿O qué, más le da, perdón, a Soros, ¿Qué más le da a Soros o a quien sea o a Putin no que en Cataluña estén revelados? Claro que no le da igual por eso, por lo que dices tú en el libro, supongo. Que es eso, que es, cuanto peor esté todo el mundo, mejor voy a estar yo y más puedo controlarles. Sin duda. Mm. Bueno, eh, puede parecer algo lejano, puede parecer que son teorías de la conspiración que no van con nosotros pero la verdad es que en los últimos tiempos en España hemos visto incluso desde el momento en que el general Santiago en una rueda de prensa dijo que estaba la guardia civil trabajando para minimizar claro. las críticas al gobierno nos dimos cuenta de que efectivamente se pueden utilizar determinados resortes para controlar la información que llega a los ciudadanos ¿Sí? lo llegó a decir Iván Redondo el otro día en el Senado amenazando a un diputado sí. tenga usted cuidado lo que diga que le voy a chequear que le voy a chequear". Como Iván Redondo está dispuesto a tirarse Mejorar. por un barranco sí, es un barranquista ya. por su ah. hacer barranquismo, barranquismo con su amigo político. Pedro Sánchez <laughs> La verdad es que esto sí que es un Es una pena delicado. porque España es un, es un alumno aventajado, desgraciadamente, en todo este proceso. Tiene es el, el proyecto real de Pedro Sánchez, el que tenía en aquel comité federal, y el que tiene hoy. Es participar en la destrucción de España como una nación única y soberana. Pues es una pena, porque eso es cuanto peor, mejor. Sin duda. O sea, que España sea aventajado justamente en esta materia, cuando una somos puñeta. los últimos de la clase en todas las demás, es un desastre. ¿Ustedes qué opinan? Bill Gates reset con sus vacunas, con su aborto, con su control social. Pretende cambiar el orden mundial quieren convertirnos en siervos y esclavos de una dictadura manejada por unos pocos, ricos y poderosos, mientras todos los demás perdemos nuestra riqueza, nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de decisión. Carlos Astiz, enhorabuena por este trabajo y muchísimas, muchísimas gracias. gracias por haber venido a Los Intocables a presentarlo. Un placer. Muchas gracias bueno, gracias don Mario Garcés por haber estado con nosotros un día más. Buenas noches y mañana a las 10 todos a comprar el libro de Carlos. Que por que supuesto, que los hacer. libros hay que comprarlos supuesto, y leerlos. Y que don no. Fernando Fanego, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, y hay que comprarlos, no, sino que se lea, que se huela, que me encanta el olor a la tinta. Es, es, efectivamente. Don Andrés Blanto, gracias también por estar con nosotros. Gracias a ti, pues el 13 de junio manifestación y luego se pasa por la librería que está abierta los domingos ahora todas. Una, una gran idea, sí señor. Nos vamos, pero no se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, Asesinato en Beverly Hills, un thriller dirigido por Blake Edwards, protagonizado por Bruce Willis, James Garner y Malcolm McDowell, que nos traslada a 1929, cuando empieza a nacer el cine sonoro. Es el actor Tom Mix quien quiere rodar un western sobre las hazañas del legendario Wyatt Earp. Que disfruten de la película, que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.